Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a una nueva sesión de los miércoles portador. El día de hoy vamos a desarrollar una presentación basada en cuanto al tema de la gestión logística portuaria en el comercio internacional, para lo cual hemos invitado a nuestro representante por parte de Comercia, director, gerente, Raúl Privat. Pero antes de darle el pase, quisiera invitarlos a todos a que puedan formular sus preguntas en el chat, que van a ser luego respondidas por parte de nuestro expositor. Y no se olviden, por supuesto, de completar la encuesta de satisfacción. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa de miércoles del exportador, ¿no? Ya son muchos años en los cuales PromPerú viene desarrollando este programa de charlas de ingreso libre, ¿no? De exportación durante todos los miércoles del año. Gracias a Dios tengo varios años ya formando parte de este programa también y siempre muy contento de poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema netamente logístico, ¿no? Que es la gestión logística portuaria en el comercio internacional. Como saben y como ya es el estilo de de estas conferencias, al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas y ahí podremos disipar todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que creo que sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy, gestión logística portuaria en el comercio internacional. Y como vamos a hablar de logística, es inevitable para mí decirles que estos años dentro del sistema aduanero, Dios mediante sean muchos más, me han llevado a entender que la logística en general, si bien es cierto, digamos, hablar de la portuaria, pero la portuaria está, digamos, que dentro de este bolso de la logística internacional en general, la logística es la principal defensora de la competitividad de una empresa exportadora, porque la logística es la que va a hacer que el producto llegue bien y llegue en buenas condiciones. ¿Verdad? Cuando los exportadores cierran negocios, básicamente todo lo que están haciendo son promesas de valor, las cuales hay que concretar cuando ya hacemos el envío físico de la mercancía y esta tiene que llegar a tiempo y en buenas condiciones. A nuestros clientes internacionales no les va a servir que el producto llegue a tiempo si llega mal. Y tampoco les va a servir que llegue en excelentes condiciones si llega tarde. Entonces la logística pues siempre va a buscar que la mercancía llegue bien, llegue a tiempo. Y en la medida de que un exportador a sus clientes internacionales les entregue los productos a tiempo y en buenas condiciones, va a fidelizar al cliente. ¿Correcto? Lo va a fidelizar. Y sostengo que la logística es la principal defensora de la competitividad de la compañía porque un buen plan de marketing, un buen plan de ventas, una buena estrategia de negociación, va a ser nada si nosotros al momento de entregar, entregamos mal o entregamos tarde. Entonces, es por eso que yo siempre sostengo que la logística es la principal defensora de la competitividad. Tú al cliente internacional le puedes prometer todo, pero es la logística la que cristalizará todas esas promesas. Y en cuanto el cliente sepa que todo lo que le dijiste es correcto, temperaturas, embalajes, vuelvo a reiterar, tiempos de entrega, ese cliente va a ser muy difícil que te pueda cambiar. Así tú estés unos dólares más altos en tu precio de producto, porque para ese cliente cambiarte sería experimentar con un nuevo exportador si él puede cumplir todo lo que tú, gracias a la logística, estás cumpliendo. Entonces yo quería dedicar estos primeros minutos de la charla a dejar en claro esta posición que los años, y Dios mediante sean muchos más, me han enseñado, ¿no? Y espero que puedan compartir conmigo también esa idea. Ahora sí, vamos directo a lo que nos reúne hoy,
que es hablar de la logística portuaria internacional. Y obviamente cuando hablamos de logística portuaria, hablamos de transporte marítimo, ¿no? Y el transporte marítimo, pues, es el transporte más usado en el mundo, ¿no? Y obviamente desde muchos años y siglos atrás, ¿no? Si bien es cierto, la historia no te determina cuándo fue un primer embarque de comercio internacional. Si miramos atrás en el comercio marítimo, recuerda el siglo XV, cuando Colón llega a América sin quererlo, su primer objetivo era una nueva ruta con la India, ¿no? O sea, ya el comercio marítimo internacional buscaba nuevas rutas, buscaba lo que tal vez en ese momento no se llamaba ventaja competitiva, pero la idea estaba ahí. Y si quieres ir más atrás aún, pues te contaré que hace algunos años se descubrió, y hay un libro sobre esto, que el Inca Cápac Yupanqui hacía viajes de comercio marítimo desde el Imperio Incaico con Oceanía. O sea que si nosotros empezamos a retroceder y queremos preguntarnos desde dónde existe el comercio internacional marítimo, creo que no terminaríamos y tendríamos que hacer hasta una clase de historia para eso. Pero regresemos al hoy. Y en el hoy, el 80% del comercio internacional es por vía marítima. El 80% en el mundo en promedio es por vía marítima. ¿Y por qué razón? Ojo que yo no voy a sostener, y creo que nadie que esté incluido en el comercio internacional puede sostener que el transporte marítimo es mejor que el transporte aéreo. Quiero dejar claro eso. Yo vengo a decirte que no es mejor el transporte marítimo que el aéreo, tampoco es mejor el transporte aéreo que el marítimo, sino que el mejor transporte es el que necesita el negocio en ese momento, ¿no? Definitivamente, si mis clientes acá en Perú pueden esperar 50, 60 días a que les entregue su calzado, el transporte marítimo es la solución. Pero si de repente este cliente quiere que le reponga un stock de emergencia en 2 semanas, el aéreo será la solución. Entonces, siempre tengamos en cuenta que uno no es mejor que otro. El mejor es el que el negocio necesita en ese momento, ¿no? Ahora, características del transporte marítimo indudables. Puede transportar mayores volúmenes, ¿no? Cargas sobredimensionadas, cargas que constan de un solo bulto y ese solo bulto son 10 o 12 toneladas. Entonces, cargas con gran volumen definitivamente son una característica de el transporte marítimo, ¿no? Poder transportar grandes, grandes volúmenes. Esa es una característica principal. Ya más adelante vamos a ver los tipos de contenedores y veremos que hay algunos contenedores que son especiales para cargas sobredimensionadas, que en aéreo podrían ser difíciles de transportar o muy caras, ¿no? Porque obviamente también sabemos que los fletes marítimos son más económicos. Definitivamente son más económicos. O sea, si bien es cierto, los tiempos de tránsito son más lentos que en el aéreo, los fletes son más económicos, ¿no? Inclusive en algún momento ya post pandemia hemos tenido fletes con China de $5, $10 la tonelada o metro cúbico. Claro, ahorita los niveles ya están en 35, 40, pero hemos tenido niveles de 5 o $10 en algún momento que pueden volver a estar. Entonces, sí, definitivamente, con las rutas con las que tenemos más comercio, más afluencia, más salidas, y el común del Pacífico, por ejemplo, hablamos de China, definitivamente tenemos fletes más económicos. Hablamos de la costa oeste de los Estados Unidos también. Y además, el transporte marítimo internacional te ofrece una oferta en la cual no es necesario que tu volumen de exportación llene todo un contenedor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un contenedor de 20 tiene aproximadamente 33 metros cúbicos. Pero si, por ejemplo, tú tienes una carga que en volumen tiene 1 o 2 metros cúbicos, también la puedes transportar en contenedor, pero bajo una modalidad que se llama LCL o carga consolidada, ¿no?
donde tú vas a compartir el contenedor con otros exportadores que, al igual que tú, tienen la necesidad del transporte marítimo, pero pues el presupuesto no les va a dar para arrendar un contenedor, sino que quieren pagar solo por el peso y o espacio que están ocupando. Y para ello está el formato LCL, ¿no? Entonces creo que esto también es lo que hace que el transporte marítimo sea mucho más masivo, ¿no? Yo no necesito llenar un contenedor para transportar marítimo. Un pallet, medio pallet, 40 cajas, 30 cajas, en fin, lo que quieras, puede ir en transporte marítimo bajo el formato consolidado. Y también está la otra oferta marítima, que es el FCL o Full Container, ¿no? Donde definitivamente todo el contenedor va a ser exclusivamente para ti, ¿no? Ya un poquito más adelante vamos a ver algunos criterios referentes a cuándo elegir un LCL o un FCL. Eso va a ir un poquito más adelante. Pero de momento creo que estamos ya teniendo las características de el transporte marítimo y tratando de sustentar en estos factores que estamos viendo por qué es el transporte más masivo en el comercio internacional. Para adentrarnos más a conocer la logística portuaria, definitivamente tenemos que aprender de terminología. Así que vamos a hablar de algunos términos que nos ayudarán a conocer también de mejor manera la operación portuaria. Vamos a hablar de un primer término que se llama atraque. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos que la nave ha hecho su atraque, quiere decir que estamos fijando a tierra la nave. ¿Ok? La estamos fijando a tierra. Básicamente la estamos fijando hacia el muelle normalmente, ¿no? Normalmente hacia el muelle. Entonces, ya cuando una nave tiene atraque, es el paso previo a que inicie las labores de descarga. ¿Ok? Entonces, ya cuando en el estatus que tú puedes ver de cómo va la nave que está transportando tu carga y tú veas que esta nave ya tiene atraque, significa que ya posterior a eso se va a iniciar las labores de descarga, pues la nave ya está fijada a tierra puntualmente a un muelle, ¿no? Tenemos otro término muy interesante que a veces puede ser un dolor de cabeza, que se llama la recalada. Recalada quiere decir que la nave ya está pegándose a la costa. ¿Ok? La nave ya está pegándose a la costa y va a finalizar su viaje, ¿correcto? Va a finalizar su viaje. Esto puede en un primer momento ser una buena noticia, ¿no? La nave va a recalar en el Callao. Y podemos decir nosotros, excelente, la nave va a llegar para llevarse mi contenedor. Pero el problema es cuando la nave omite su recalada. Me voy a explicar mejor. A ver, fíjate. Vamos a suponer que la nave o la exportación que tú vas a hacer se va para Valparaíso, que está aquí en Chile. Espero que mi flecha esté marcando la lámina. Entonces, vamos a suponer que tu exportación va con destino a Chile. Y obviamente se entiende que tú vas a salir del Callao. Pero la nave no
no nace vacía del puerto del Callao, sino que esta nave, por ejemplo, está viniendo desde puertos anteriores, ¿no? Por ejemplo, esta nave viene de Manzanillo, México, va a Colón, Panamá, va a Buenaventura, va a Guayaquil y de ahí va al Callao. Esa es su ruta. O sea, que esta nave para en Manzanillo para cargar contenedores y descargar, para en Colón para cargar y descargar y así. Y obviamente se entiende que también va a llegar al Callao para descargar ciertos contenedores y cargar otros, entre ellos el tuyo, que se va para Chile. Pero por una decisión del capitán de la nave, se te informa que ese barco va a omitir su recalada en el Callao. Va a omitir su recalada en el Callao. Significa que va a venir por toda la costa oeste, va a cargar y descargar en todos los puertos que te he comentado, pero cuando llegue al Callao, se va a ir de frente. Y va a continuar su ruta. Por lo tanto, tu contenedor no va a entrar en esa nave reservada y el agente marítimo o el agente de carga, dependiendo de la modalidad en la que estés trabajando, va a tener que reservarte, buquearte en una nueva nave. Espero el ejemplo se haya entendido. Por lo tanto, una omisión en la recalada en el Callao te va a hacer perder la nave. Y hay que recordar que yo puedo tener canal verde en mi exportación, pero eso es desde el punto de vista aduanero, es decir, la aduana ya me dio a mí el ok, el levante para embarcar. Pero si la nave me posterga, me cancela la reserva, me cancela el espacio, la aduana ya no tiene nada que ver con eso. O sea, no va a ser un argumento para mí decirle a la naviera, tengo canal verde, sí o sí, me tienes que subir en la nave que me reservaste. Son cuerdas separadas. Entonces, la omisión en recalada, con el ejemplo que les he estado dando, puede suponer un problema al momento de querer salir en la nave reservada. Y obviamente ya pues, si te omiten la nave, se mueven todos los tiempos de tránsito y empiezan a generarse ciertas incomodidades, ¿no? Pero ante incomodidades así, tú como exportador debes dialogar con tu cliente y hacerle entender que este retraso no es tuyo. Y tú vas a tener las pruebas necesarias para demostrarle que tú estabas reservado en esa nave y que esa nave, por propia decisión y por la autonomía que tiene, omitió su recalada, ¿no? Entonces, ante momentos así, donde el retraso no va por tu lado, sino es una tercialidad, hay que dialogar con el cliente internacional para poderle explicar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver aquí unos términos importantes que probablemente sean los más familiares en el comercio marítimo, ¿no? Por ejemplo, el ETD. El ETD significa un tiempo estimado de partida. Estimado. O sea que si a ti te dan una fecha de ETD, esa es una fecha que no necesariamente va a ser exacta, porque es un tiempo estimado de partida. Lo mismo que un ETA. El ETA es el tiempo estimado de llegada, pero sigue siendo estimado. Por lo tanto, puede cumplirse como puede tener diferencias hacia atrás o hacia adelante. Algo que no va a ocurrir si el término ya no es ETD, sino el término es ATD, porque ATD dice que es el tiempo de salida actual, o sea, ya confirmado, en un hecho ya real, en un hecho ya cristalizado. Y el ATA es el tiempo actual de llegada. También quiere decir que ya no es aproximado, sino que es el actual, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, si ustedes se han fijado, cuando les hacen la reserva para una nave, siempre les van a dar unos 2 o 3 días antes como fecha de corte, ¿verdad?
Pero si se han fijado en los bookings, más adelante vamos a hablar de cómo hacer un plan de embarque, pero si se han fijado en los bookings, en las reservas, siempre estos 3 días de anteriores no son anteriores al ETD, o sea, no son anteriores a la salida de la nave, sino son 3 días anteriores al ETA. Y entonces tú te pondrás a pensar, pero ¿cómo si yo voy a hacer una exportación? Mi fecha de corte va a ser antes de la llegada. Si en exportación mi punto es el punto de salida. Pero recuerda lo que hablábamos en el tema de la recalada, ¿no? La nave no nace en el Callao, la nave viene de otros viajes anteriores. Entonces siempre la fecha de corte normalmente van a ser 3 días antes de que la nave que te va a cargar llegue al Callao. Por eso, para que lo entiendas, el agente de carga, el agente marítimo, te va a hablar siempre de una fecha de corte contando días anteriores al ETA, a la llegada estimada de la nave a Callao, para que inicie trabajos, entre esos trabajos cargar tu contenedor y que se pueda dar la exportación. ¿Ok? Vamos a hablar de otra terminología, transbordo de contenedor. ¿Ok? Ojo que la palabra está bien escrita. Cuando en una misma sílaba tienes la N y la S, puedes omitir la N según la RAE. Entonces, transbordo de contenedor. ¿Qué significa el transbordo? Transbordo es cuando el contenedor va a pasar de una nave a otra. Y aquí hay que marcar la línea diferencial con lo que es el tránsito. Tránsito y transbordo no es lo mismo. Si a ti te dicen que tu contenedor va a ser tránsito en X puerto, quiere decir que no va a cambiar de nave. La nave va a ser la misma. Solo que esa nave va a parar para subir más contenedores y va a continuar. Pero si a ti te dicen que el contenedor va a transbordar, eso significa que va a cambiar de nave. O sea, va a llegar a Callao, o perdón, va a llegar a tu destino, estamos hablando de exportación, va a llegar a tu destino no en la misma nave en la que salió de Callao, sino en una nave diferente. Y esto es muy importante que lo podamos entender para una correcta emisión del certificado de origen, para una correcta emisión del bill of lading, también para una correcta explicación a tu cliente de cuál es el tránsito, ¿no? Porque de repente el cliente internacional te puede decir, pero ¿por qué se demora tanto? No, es que esta ruta no es directa, esta ruta transborda y obviamente cuando la nave que salió de Callao llega al puerto de transbordo, no es que la otra nave lo esté esperando, ¿no? La otra nave también tiene sus tiempos. Y obviamente el pase de un contenedor, de los contenedores de una nave a otra, no se hace en 5 minutos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que entenderlo primero nosotros para podérselo hacer entender al cliente internacional si es que en algún momento te objeta, te revisa o te dice, no, estos tiempos como que no los entiendo bien. Entonces, transbordo de contenedor es cuando el contenedor va a pasar de una nave hacia otra nave, ¿no? De un barco hacia otro barco. Vamos a otra terminología, el gate out, que también se le conoce como tracción. ¿Qué sucede? Este movimiento es un movimiento cuando el exportador hace la modalidad FCL, que hablábamos más temprano, la modalidad FCL, o sea, la modalidad del contenedor exclusivo, es decir, que todo este contenedor solamente llevará la carga de un exportador. Entonces, ¿qué sucede? En la mayoría de casos, no siempre, en la mayoría de casos, el exportador va a llenar su contenedor en su local, en su almacén o de repente en un almacén tercerizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un exportador se encuentra ubicado en Lurín y pretende llenar el contenedor en Lurín, un movimiento que hay que coordinar
es el retiro del contenedor vacío de los almacenes aduaneros hacia Lurín. Y ese movimiento de sacar el contenedor vacío del almacén en el Callao y llevarlo a Lurín para que cargue, ese movimiento se le conoce como gate out, ¿no? También se le conoce como retiro de contenedor vacío, que eso obviamente tiene un costo. Entonces, todo exportador que va a exportar bajo la modalidad FCL puede sacar el contenedor vacío del Callao y llevarlo a su local para hacer el llenado, ¿no? Ya posteriormente se cierra, se precinta el contenedor y se hace el ingreso a terminal o a depósito temporal, según sea cómo estás diseñando tu operación, ¿ok? Según sea cómo estás diseñando tu operación. Bien, entonces, eso es. Pero, ojo, no es materia obligada, atención, no es materia obligada que se tenga que retirar siempre el contenedor vacío. Porque, por ejemplo, te pongo en una situación. Imagínate que tu local está en una avenida principal de Miraflores. Entonces, ¿tú te imaginas lo que es estacionar un tráiler en Miraflores? Muy complicado, ¿no? Inclusive hasta pueden haber hasta multas por infracciones a las normas de tránsito. Entonces, no es materia obligada que siempre haya que sacar el contenedor vacío del almacén. Si yo no tengo un lugar o no puedo llenar el contenedor en mi local, yo puedo llenar el contenedor en el almacén aduanero. O sea, no tengo la necesidad de sacar el contenedor vacío del almacén, sino que yo con un camión voy al almacén aduanero y en el almacén aduanero lleno el contenedor. Pero para esto, yo con mi operador tengo que coordinar que preparen el contenedor, lo posicionen para llenado. O sea, no es que yo ya teniendo la reserva, me puedo aparecer con un camión en el almacén aduanero para llenar el contenedor. No, ese contenedor tienen que trasladarlo hacia un patio de llenado. Normalmente esa coordinación se hace con 24 a 48 horas de anticipación. Entonces, para una modalidad FCL del exportador, tiene dos opciones. Hacer un gate out para llenar el contenedor en su local o solicitar que se posicione el contenedor para llenado, para hacer el llenado en el almacén aduanero. Tenemos esas dos situaciones que se pueden dar. Otro término, trincado. ¿Qué significa trincado? Yo creo que la foto nos ayuda mucho a entender. El trincado significa sujetar la carga al piso y a las paredes del contenedor. Creo que la foto es bastante gráfica, ¿no? Sujetarlo con estocas al piso y a la pared del contenedor, ¿no? Inclusive hacer una separación entre pared y pared, de repente con bolsas de aire, como estamos viendo en la gráfica, ¿no? ¿Y por qué habría que hacer trincado? Fíjate, vamos a suponer que tú tienes un cliente que te dice, mira, véndeme 6 pallets de pisco, pero quiero que vengan en un contenedor exclusivo. No quiero que venga en LCL, no quiero que venga en consolidado. ¿Ok? No quiero que venga en consolidado. Quiero que venga en contenedor exclusivo. Entonces, esos 6 pallets no llenan todo el contenedor, pero estoy atendiendo a mi cliente que lo quiere en un contenedor exclusivo. Entonces, si yo no hago trincado, esos 6 pallets van a estar ladeándose, yéndose de un lugar a otro en el contenedor
porque está sobrando espacio. ¿Correcto? Porque está sobrando espacio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trincarlo. Lo que tenemos que hacer es trincarlo. Es decir, sujetar esos 6 pallets al contenedor y en los espacios vacíos poner bolsas de aire. ¿Ok? Poner bolsas de aire para que de esta manera nosotros podamos tener la seguridad que la carga no va a moverse ni va a estropearse, ¿no? Ese es el trincado de contenedor. Y mira, con esto te estoy diciendo que no necesariamente yo tengo que llenar todo el contenedor para poder acceder al servicio FCL. Muchas veces, sin llenar el contenedor, trasladaré FCL por un tema de temperatura o por un tema de un pedido de un cliente. Entonces ya sabemos que esto significa el trincado de contenedor. Como en todo sistema, se tienen autoridades para poder normar y regular, en este caso, las operaciones portuarias. Y quiero empezar por la autoridad internacional. Quiero empezar por la autoridad internacional. Y la entidad internacional que regula la operación marítima se llama IMO, Organización Marítima Internacional, solo que, como es en inglés, las siglas son IMO. Y esta es la autoridad a nivel mundial para regular las operaciones marítimas, la IMO. Por eso es que cuando hablamos de carga peligrosa en el transporte marítimo decimos carga IMO, ¿no? Porque la IMO, entre muchas otras cosas, regula también o reglamenta cómo transportar mercancías peligrosas por la vía marítima. Entonces, alineados con esta autoridad internacional llamada IMO, vamos ahora a hablar de las autoridades nacionales, ¿no? Y toda la operación portuaria, toda la logística portuaria, está regulada por la Ley del Sistema Portuario Nacional, que es la Ley 27.943. ¿Ok? Y esta ley 27.943 nos habla también de las jerarquías que hay en la regulación del transporte marítimo. Para empezar, la máxima autoridad es el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, definitivamente el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque obviamente esta cartera ve todo el tema de transporte en el Perú, ¿no? No solamente el transporte vía local, sino también lo que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces, ellos son la autoridad máxima. Pero como el MTC tiene pues una misión bastante grande regulando diferentes situaciones, en esta ley del Sistema Portuario Nacional, el MTC le delega la función a la Dirección Nacional de Transporte Acuático. Y ellos son, la Dirección Nacional de Transporte Acuático, los que directamente ven que se cumpla todo el Sistema Portuario Nacional. Y luego, más abajito de la Dirección Nacional de Transporte Acuático, viene la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Entonces sería MTC, Dirección Nacional de Transporte Acuático y la Autoridad Portuaria Internacional, si queremos hablar de la jerarquía, de la escala en el tema legal de nuestro sistema portuario. ¿Cómo es la logística portuaria en relación a los operadores? Recuerda que en nuestra Ley General de Aduanas
Existen tres tipos de operadores. Los operadores de comercio exterior, con base legal en el artículo 15 y 19 de la ley. Los operadores intervinientes, con base legal en el artículo 16. Y los operadores terceros, con base legal en el artículo 18. Entonces, estos operadores intervienen dentro de la logística portuaria internacional. Por ejemplo, para la custodia temporal de la carga, o sea, mientras la carga espera salir hacia el exterior, están, por ejemplo, los terminales portuarios, ¿no? DP World y APM van a tener la carga en sus terminales hasta que ya se puedan embarcar, se puedan subir a cargar a las naves propiamente y embarcarse, ¿no? Y estos terminales portuarios en la normativa aduanera son operadores intervinientes. Pero, por ejemplo, cuando la carga es consolidada, cuando es LCL, la carga debe ir primero a un depósito temporal, porque tiene que haber luego una labor de consolidación. Y un depósito temporal viene siendo un operador de comercio exterior. Y eso en cuanto a la custodia de la carga, ¿no? Que siempre es una custodia temporal. Y la parte operativa, diseño de ruta, reservas, emisión de documentos de transporte, la va a tener o el agente de carga o las navieras directamente, ¿no? Cuando es una operación LCL, siempre el exportador tiene que coordinar con un agente de carga. Y cuando es FCL, el exportador tiene la facultad de poderlo hacer a través de un agente de carga o directamente con los agentes marítimos. ¿Ok? Porque recuerda que en la ley siempre se dice transportista o su representante. Y en Perú no hay navieras de bandera peruana. Entonces, al no haber navieras, sí hay agentes marítimos, que son los representantes en Perú de las navieras. Entonces, si es LCL, hay que intermediar con un agente de carga, y si es FCL, a voluntad del exportador con agente de carga o con el agente marítimo directamente. Igual todos ellos son considerados operadores de comercio exterior. Es importante recordar que el sistema aduanero tiene match, guarda relación con el sistema portuario, obviamente, porque solamente se pueden embarcar mercancías que cuentan con el visto bueno de la aduana, que han pasado por la fiscalización de la aduana para poderse embarcar. ¿Ok? Pero la visión de la aduana siempre va a ser una visión documentaria, es decir, si la mercancía es libre, sales con declaración aduanera, factura y documento de transporte. Si es restringida, hay que adicionarle los permisos. Y si es prohibida, definitivamente no puede salir. Pero la visión que está más cercana a la logística portuaria es la visión del transporte internacional. O sea, mientras que para la aduana la mercancía es libre, restringida, prohibida, en una visión netamente de permisos, en una visión netamente documentaria, para el transporte internacional la mercancía puede ser carga general, que significa que no requiere ninguna temperatura especial para poderse conservar. Perecible, que necesita de repente solo un golpe de frío para poder embarcarse, refrigerada o congelada, que ya necesita un reefer donde se pueda controlar la temperatura, valorada, que es una carga que probablemente tenga poco volumen pero gran valor, o la carga peligrosa, que está regulada en reglamentación de embalaje según IMO. Entonces, el tipo de contenedor va a variar también según el tipo de carga, ¿no?
Entonces, ¿qué contenedor vamos a usar? Va a depender mucho de dónde ubiquemos nosotros nuestra mercancía, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un contenedor de 20 pies de color azul. De color azul para este dibujo, no es que esté estandarizado que tenga que ser azul, ¿eh? El color azul es para 20 pies. El que está aquí de color verde es un 40 pies. Y el blanco es un 40 pies de alto cubicaje. Pero si tú ves en la lámina, todos ellos dicen dry cargo, o sea, carga seca, carga general. Aquí vamos a colocar mercancía que no requiere ningún acondicionamiento de temperatura especial. ¿Ok? Y en esta lámina también estamos viendo los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, el de 20 pies tiene un volumen de 33,3 metros cúbicos. Si los metros cúbicos de tu carga son 1, 2, 4, por poner algunos ejemplos, te va a convenir el NCL, el consolidado, porque ¿para qué tomarás todo un contenedor si solamente vas a ocupar una octava parte, si solamente vas a ocupar una décima parte, ¿no? Y estos contenedores de carga general son los contenedores en los que van las consolidaciones, porque la consolidación se hace de carga general, pero también pueden ir los full containers, ¿no? Pero hay otro tipo de contenedor también. Por ejemplo, para el tema de combustible o de líquidos, están los contenedores cisterna que estamos viendo en pantalla. También tenemos los contenedores open side o abierto a los costados. Y esto es cuando la carga, pues, tiene un ancho superior al ancho estándar del contenedor y entonces tiene las puertas laterales abiertas, ¿no? O cuando de repente el problema no es la parte lateral, sino la altura, tienes este otro tipo de contenedor que es el open top. Y cuando tiene más altura y más ancho del normal, tienes el contenedor flat rack, ¿no? E inclusive cuando ya es muy sobredimensionado, también hay otro tipo que es simplemente el flat, que solamente es una plataforma, ya ni siquiera con estas dos paredes que están aquí. Todos estos tipos de contenedor solamente son full container, ¿no? No existe la consolidación en estos tipos de contenedores. Y tampoco vamos a dejar de mencionar al contenedor reefer, ¿no? El contenedor reefer es un contenedor normalmente de 40 pies alto cubicaje en tema de volumen y de dimensiones, pero que cuenta pues con un sistema de refrigeración donde nosotros podemos personalizar la temperatura y la ventilación a la que va a ir durante la travesía nuestro contenedor, ¿correcto? Inclusive, si nosotros hacemos el retiro del vacío, el gate out que decíamos, estos contenedores refrigerados vienen con un sistema eléctrico llamado el genset, que lo estás viendo ahí, para que durante el llenado del contenedor ya esté operando la refrigeración que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Pero en un reefer es muy importante tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la carta de temperatura. ¿Qué es la carta de temperatura? Una carta que tú como exportador vas a entregarle a la naviera para saber cómo debe de graduar en ventilación y en temperatura la mercancía. O sea, ojo, no es la naviera la que va a decidir la temperatura. Es tú, a través de tu carta de temperatura, quien lo va a decidir, ¿no? Y ahí también hay que tener cuidados con los sobrecostos porque hay días libres de energía, o sea, cuando el reefer llega al almacén, luego de haber sido llenado, va a ser enchufado a un sistema eléctrico y hay ciertos días que no te van a cobrar y otros ciertos días que sí. Tienes que tener muy en claro cuántos días libres de energía tienes, porque de repente si tienes 3 días libres de energía, pero la nave va a demorar 2 días más de lo previsto para poder cargar, entonces probablemente te van a cobrar 1 o 2 días desenchufados, ¿no? Todo eso tienes que revisarlo con tu
operador. ¿Ok? Y recordando que el transporte de carga marítima puede ser consolidado o full container, ¿no? No es necesario llenar todo un contenedor. Recuerda, si tienes un cliente internacional que te hace un pedido y te dice, mándamelo marítimo, y ese pedido es un pallet, medio pallet, dos pallets, puedes hacerlo consolidado. Y recuerda que cada integrante del consolidado, cada integrante del consolidado tiene su propia DAM y su propio Bill of Lading. Por lo tanto, hace su propia aduana de exportación en origen y hace su propia liberación en destino. No necesitas para nada tener algún tipo de vinculación con los otros miembros de ese consolidado. Mientras que en el full container, sí, todo el contenedor es solo para tu mercancía. Pero no quiero que te quedes con la idea que en el full container es solamente porque tu carga ocupa todo el contenedor. No, pueden haber clientes que te dicen, oye, yo sé que la carga ocupa la mitad del contenedor, pero quiero un contenedor exclusivo y tú accedes al cliente. O de repente tu mercancía necesita temperatura controlada y así no lo llenes, tiene que ir en un reefer exclusivo, ¿no? O si la carga tiene sobredimensiones, va a tener que ir a un exclusivo que puede ser un open top o un open side, como ya lo habíamos visto, ¿no? Y en la operatividad, ya hemos dicho que en el LCL tú puedes contratar al agente de carga, o me corrijo, en LCL necesariamente el exportador debe contratar un agente de carga para poder hacer todo el tema de la consolidación. No existe LCL directo con la naviera. Siempre tiene que haber un agente de carga en el intermedio, ¿no? Donde sí tienes la libertad, lo vuelvo a reiterar, es en el FCL. En el FCL puedes terminar con un agente de carga o puedes ir directo con la línea. Cuando el exportador hace el trato directo con el agente de carga y o con la línea, según sea el caso. Cuando el exportador está vendiendo en términos CFR, cuando está vendiendo en términos CIF o cuando está vendiendo en algún Incoter del grupo D. Aquí te quiero mostrar un ticket de balanza. ¿Qué es un ticket de balanza? Cada vez que una carga bajo la modalidad L o la modalidad F ingresa a zona primaria, tiene un pesaje, pero el pesaje en el marítimo es especial, porque fíjate, acá hay un primer pesaje de 4.860 kilos. Acá hay un segundo pesaje de 3.992. Y aquí hay un diferencial. El primer pesaje es la carga dentro de la unidad. El segundo pesaje es la unidad sin carga. Por lo tanto, el diferencial es el peso de la carga. Y este es el gross que irá en el BL. Te repito, el primer peso es el peso de la carga dentro de la unidad. Segundo, la unidad sola sin la carga. La diferencia viene a ser el peso de la carga y será el gross weight para efectos del BL. Eso se llama un ticket de balanza y es indispensable para la exportación porque formaliza que la mercancía está en zona primaria, ¿no? En la exportación, como paso 1, se enumera la DAM provisional. Siempre en la exportación se enumera antes de embarcar. Se enumera la DAM provisional, se ingresa a zona primaria. Zona primaria emite el ticket. Se da, para el caso de exportación definitiva, un canal rojo o un canal verde. Canal rojo, reconocimiento físico antes de ir al embarque. Canal verde, pasa de frente al embarque y luego tenemos 30 días calendario para regularizar el régimen, cambiar la provisional por una definitiva. Caso contrario, si se regulariza extemporáneamente, se incurre en infracción y se paga una multa, ¿no? Y siempre el corte, ya lo habíamos adelantado minutos atrás, el corte de la nave. ¿Qué significa el corte de la nave? ¿Hasta qué día puedes ingresar la carga a zona primaria? Normalmente siempre va a ser de 48 a 72 horas antes de que la nave llegue a Callao
a empezar su trabajo, entre ellos cargar tu contenedor, ¿no? Por eso, por ejemplo, si tú tienes un corte un 26 de noviembre, tú deberías retirar el contenedor un 23 de noviembre, de repente en la tarde, noche, hacerlo pernoctar en un lugar seguro, hacer el llenado del 24, el mismo 24 ingresar el contenedor, y dejas entre el 24 y el 26, que es el corte, un día de presupuesto, por si la mercancía tiene que pasar un aforo físico, ¿no? Más o menos esa es la idea de hacer un plan de embarque. Y si, por ejemplo, en tu caso la mercancía tiene que pasar sí o sí un SENASA, un SANIPES, etcétera, pues, como en el segundo cuadro, trabajas con un día más de anticipación, ¿no? Obviamente, siempre los cronogramas que tú como exportador hagas debes compartirlos con tu agente, ¿no? Es importante. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar ronda de preguntas. Por favor, si algún ejecutivo de PromPerú me puede ayudar moderando. Claro que sí. Para que podamos empezar. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que agradecemos a todos nuestros participantes a que lo puedan formular a través del chat. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta por parte de Carla Rojas, que nos dice: ¿el pago de los servicios de un agente de aduanas está en relación al valor del embarque? En exportación no. En exportación, las agencias de aduana estiman cobrar una tarifa plana para la exportación. En importación sí te cobran una comisión sobre el valor CIF. Ese es el estándar en el mercado. No es una normativa, pero es el estándar que el mercado de agentes de aduana cobra y la forma como lo hace. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de José, que nos dice: ¿cuándo es recomendable cotizar el flete, directamente con una naviera o un agente de carga? A ver, en el LCL sí o sí tiene que ser con agente de carga. En FCL, donde puedes elegir, ya es cuestión, yo creo, que de gustos. Yo siempre voy a recomendar que en FCL también se coordine con un agente de carga, porque el servicio de atención de las navieras a veces es muy automatizado. O sea, mucho de llenar casillas, de cosas remotas, mientras que el de la agente de carga es más personalizado. Si me preguntaran, yo recomiendo que inclusive en FCL se cotice a través de un agente de carga. Hay un mejor seguimiento, en mi punto de vista. De acuerdo. Siguiente pregunta, que nos dicen: ¿es posible los perecibles en contenedores dry? Sí es posible, porque ¿a qué le llamamos perecible? Aquella carga que no se puede congelar, sino que tiene que mandarse rápido. Entonces, sí, es posible mandar los perecibles en contenedores dry en cuanto el tiempo de tránsito sea menor a la caducidad del producto, ¿no? Si no, también se les puede mandar en un contenedor reefer, pero a una temperatura que los mantenga frescos. Eso ya va a depender del tipo de producto y del tránsito. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Fiorella Bengreri. Nos dice: ¿hay un porcentaje, hay hoy en día un gran porcentaje de embarques que se exportan pasan ACE? ¿Qué significa? Una inspección no intrusiva, como lo están diciendo, es no intrusiva, quiere decir que no se abre el contenedor, sino que los contenedores pasan por escáneres. Y en los escáneres se va a determinar si se ve algo sospechoso o si el contenedor puede continuar. Eso es lo que significa. De acuerdo. Siguiente pregunta, que nos dice Hugo Yataco: estoy programando mi primera exportación vía marítima de Pisco a Canadá. Las navieras me piden el MSDS, pero entiendo que es para carga peligrosa. Lo que sucede es que las bebidas alcohólicas, en teoría, son carga peligrosa. Entonces, lo que te está pidiendo la naviera es la hoja de seguridad, y se la tienes que presentar para que la misma naviera decida si lo puede tratar como una carga general o lo va a tratar como una carga peligrosa, porque eso también va a depender de el lugar a donde va. Entonces, lo que te está diciendo básicamente, Hugo, es: dame la hoja de seguridad del pisco, que lo voy a mirar con mi partner en Canadá,
para poderlo revisar. Así que sí, dales el MCDS definitivamente. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Ricardo Chumpitasi, que nos dice: para cargas congeladas, la corriente eléctrica, ¿cómo se asegura en el transporte terrestre y en el almacén? ¿Cuál es la prueba para confirmar ello? A ver, la energía eléctrica mientras está trasladándose a los almacenes aduaneros es a través de esta máquina que presentamos en un dibujo que se llama el genset, ¿no? Finalmente también tú lo que puedes hacer es colocar termómetros en la carga y cuando la carga, no sé, pues déjame pensar en voz alta, se traslada de Lurín hasta Callao, llega a Callao y se enchufa, cotejar si durante todo ese tiempo se mantuvo la temperatura. O sea, todo eso es totalmente cotejable. Perfecto. Siguiente pregunta que nos dice Aldo Altamirano. ¿Algún comentario acerca de la importancia del puerto de Chancay? Bueno, definitivamente un nuevo puerto es por una necesidad, ¿no? O sea, yo no hago polos si no tengo quien me compre los polos. Yo no siembro fruta si no tengo quien me compre la fruta. Entonces, la construcción del puerto de Chancay obedece a que hay una oportunidad para que este puerto pueda ser un puerto hub, un puerto de más navieras que hagan transbordos o tránsitos por el Perú, lo que obviamente va a generar más ingresos y va a dinamizar la economía definitivamente y va a tener muchas más rutas con nuestros principales destinos, ¿no? Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta por parte de Emerson, que nos dice: para enviar un container de cemento para Santiago de Chile, ¿quién me puede ayudar con la cotización más acertada? ¿Una agencia de aduanas, una agencia logística? Yo te recomiendo un operador logístico que te pueda cotizar los dos tramos, la aduana y la carga, ¿no? Si lo vas a vender en FOB, solo necesitas agente de aduana, pero si lo vas a vender en un Incoterm Grupo C, necesitas hacer aduana y carga. Te recomiendo ir con un operador logístico que te pueda brindar ambos servicios. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Ana Salinas. En un consolidado, ¿el Vélez sale a nombre del agente o a nombre del exportador o importador? El VL Master sale a nombre del agente, porque hay un agente consolidador en origen y hay un agente desconsolidador en destino, pero los VLs hijos son independientes de cada exportador. Entonces, si un exportador que forma parte del consolidado tiene problemas, ese problema no te va a salpicar a ti, en resumen, ¿no? Genial. Bueno, eso, bueno, ha sido todo por parte de la ronda de preguntas. Nuevamente te agradecemos, Raúl, por tu participación como expositor. Cada año nos vas impartiendo nuevos conocimientos acerca de todo este mundo logístico, que tienes muchos años de experiencia. Así que para cada uno de nosotros nos ayudas bastante para poder comprender un poquito más acerca del mismo. Y nada, ya nos estaríamos reencontrando nuevamente. No sé si tengas algunas palabras de cierre. Bueno, en primer lugar agradecerle a PromPerú. Como decía el Chavo, sin querer queriendo, ya son 16 años, y Dios mediante sean muchos más, formando parte del pool de expositores de PromPerú. Y siempre para mí es una alegría cuando me invitan a poder compartir con las personas, con los estudiosos del comercio exterior. Muchísimas gracias a todos también por su participación, por sus preguntas. Cualquier consulta adicional, ahí están viendo en pantalla mi línea WhatsApp y mi correo electrónico. Entonces, a nombre de Comercio Facilitador Logístico, empresa de la cual soy el CEO, nos dedicamos al tema de agenciamiento de aduana y de carga para empresas exportadoras e importadoras, a título personal, Raúl Privat, y agradeciendo una vez más a PromPerú, que tengan todos muy buenos días, Dios los bendiga grandemente y nos estamos encontrando en alguna otra oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Pues nada, nos reencontramos a la siguiente sesión a las 11 de la mañana, así que los esperamos a esta segunda sesión, todos enfocados bajo la temática logística y aduanas. Solamente recordarles a que todas las presentaciones que se van a desarrollar el día de hoy van a ser enviadas por correo electrónico y así también, como también agradecemos que puedan completar la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.